Bueno, pues este tiene pinta de macho. Es que yo tengo dos, uno de una pareja, otro de otro, así también verde, con la colita amarilla, y he visto cantar lo de la cola amarilla. Pero yo creo que este es uno. Este es uno de los machitos. Y además se ve distinto cuando las pájaras vienen de otra manera, me parece a mí. Bueno, lo acabo de poner aquí. Cuando lo vaya viendo, a ver si lo pillo cantando y ya, para asegurarme. Pero yo creo que este es un macho. Yo creo que tiene todas las pintas. Y como he escuchado de esto, he escuchado cantar, pues es que esa jaula estaba abajo del todo. Y ayer pues la he puesto más arriba. Y los últimos que nacieron los he puesto abajo del todo. Porque me dan a mí que los cuatro van a ser hembras, los últimos que nacieron. Que era de la amarilla y del... ¿De cuál fue el último que yo eché? La amarilla como sacó con el gris la primera postura, después con el verde y creo que después fue con el pío vaca. Ya estoy liada, tengo que mirar la libreta. Bueno, pues nada, este es del que yo le digo el matacanín, el de arriba que está en la jaula rosa ahora. Este hijo suyo, del que se murió enfermito, que estaba muy raro, que lo estuve tratando y de todo, pues este es uno de los hermanos. Queda este y otro, que creo que es pío. Lo tengo que mirar en la anilla. Esta es la anilla 3, el que se murió es el 5. Después del golpe era también hermano, el que se dio golpe en el, que tenía el pico raro. En fin, que este, quedan dos. Eran cuatro y me quedan este y otro de esa pareja. Bueno, venga, un saludo. Ya me contáis. A ver, cuando lo voy a cantar lo grabaré. Bueno, si es un macho, claro. Si no, va a cantar poco. Venga, hasta luego.